Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte que se viste de Martes Santo porque vamos a entrevistar al hermano mayor de la Hermandad de Caridad, que por cierto están de 75 aniversario fundacional. José Manuel Moreno Ortiz, bienvenido en la televisión. Muy buenos días. Estamos de celebración este año, todo es especial, la feria será especial, la estación de penitencia será especial. Hoy, este año está todo marcado por el 75 aniversario, ¿no? Así es, como bien dices, pues claro, este año, aparte de las actividades habituales que tiene una hermandad a lo largo del año, se nos añade pues lo que es el aniversario. Y evidentemente, pues claro, eso se duplican los actos, se duplican las conferencias, los actos solidarios, o sea, todo se duplica y con carácter un poquito especial con respecto a otro año cualquiera, ¿sí? ¿Tendremos procesión extraordinaria en ese 75 aniversario? Bueno, pues sería, la verdad que sería para nosotros un orgullo y un placer el poder cerrar, digamos, de alguna manera lo que es el año del aniversario con una salida extraordinaria. Claro, todo eso depende de varios factores. En principio, mira, en este preciso sábado, ¿no? Tenemos el cabildo con los hermanos, donde los hermanos tendrán la oportunidad de decidir si ven bien que haya una salida extraordinaria, y una vez que eso, en caso de que saliera afirmativo, ¿no?, el resultado, pues habría que enviarlo a toda la documentación a Cádiz, al obispado, y bueno, pues ya el obispado sería quien nos daría el visto bueno. Todo depende de esos dos factores. Vamos al Martes Santo. ¿Itinerario previsto? ¿Hacemos algún cambio? ¿Hacemos alguna variación? ¿Qué plan tenemos? Bueno, pues respecto al itinerario sí que presentamos novedades este año, sí, sobre todo a la ida, hasta llegar a carrera oficial. Este año pues dejamos la parte de Faustino Ruiz, el Colegio Naval Sacramento y toda la parte de atrás, y por el motivo de las obras del ayuntamiento, ¿no?, que bajamos por Isabel Peral. Entonces este año, bueno, la novedad es que salimos Calle Real hacia abajo y nos vamos a meter por el interior de la Alameda Moreno de Guerra, y cogemos pues General Valdés, creo que General Valdés, sí. Como es un itinerario nuevo, la verdad que no me he quedado con los nombres. General Valdés, salimos a lo que es Isabel Peral, atravesaremos la calle Real buscando la calle Dolores y luego la calle Benito Pérez Galdó, y desembocaremos por el callejón de Nicolás Carrillo. Pensamos que es un itinerario que, por los comentarios que hay, que ha gustado mucho. Y bueno, este año, como es nuevo, pues veremos qué resultado da. Ya el resto es carrera oficial y el mismo itinerario que veníamos haciendo. 7 revueltas, tu barrio ahí metido y todo igual, todo ya, en principio ya todo igual. Tema de estrenos, que siempre estamos pendientes a ver qué se va a estrenar cada año. En cuanto a los estrenos, bueno, siempre es bueno estrenar, pero bueno, que cada vez cuesta más estrenar por el motivo que ya conocemos, y que claro, los ingresos cada vez son más cortos, los gastos son cada vez más, y claro, hay que seguir sobre todo con el proyecto de más envergadura que tenemos, que es como nuestro paso de misterio, de no dejarlo parado. Y ahí estamos. Este año, si Dios quiere, bueno, pues hemos hecho un gran esfuerzo, porque claro, con el tema del aniversario, por poco que se nos vaya el aniversario, siempre se va algo, y hay que contar con un presupuesto destinado para el aniversario. Y este año, bueno, pues en estos momentos te puedo adelantar de que el canasto se encuentra, un canasto lateral se encuentra en Sevilla, y lo que vamos a presentar este año pues es una de las capillas pequeñas que acompaña a la capilla central del canasto. Estreno apuntado ya para la hermandad. Tenemos presidiendo, ahora comentaremos un objeto singular que nos ha traído la hermana mayor. Tenemos presidiendo también la mesa de esta entrevista el cartel oficial de este 75 aniversario, que también está en la fachada, bueno, a la altura de lo que es la propia Casa Hermandad, junto a la parroquia de San Francisco. Un cartel que, bueno, me imagino que también infunde ese espíritu que se pretende, creo que lo tenemos ahí también en las imágenes, ese espíritu que pretendemos de ese acercamiento a la hermandad, de que es una hermandad muy, muy conocida y muy querida en San Fernando, ¿no? Sí, bueno, decir también que, bueno, que el cartel fue pintado por el artista sevillano Antonio Díaz Hernido, un encargo que le hizo la comisión del 75 aniversario y que, bueno, que ha sabido plasmar la idea que le transmitimos y que, bueno, que hemos querido que presida durante todo el año del aniversario en la fachada de nuestra Casa Hermandad, y como veis, bueno, a un tamaño de 4 metros por 2,5, y porque queremos que el pueblo de San Fernando, bueno, pues sepa y conozca que la hermandad pues está viviendo un momento dulce, un momento de aniversario, y entonces, bueno, pues que decirte que estamos súper orgullosos de que esté ese cartel ahí, porque claro, si nosotros ponemos un cartel en un comercio, pues claro, evidentemente termina quitándose, porque claro, hay que dejarle sitio a otros carteles, pero el de la Calle Real ahí queríamos que estuviera todo el año y dar a conocer lo que estamos celebrando, claro. Dentro de esa programación que están haciendo otros colectivos, como la JCC, tuvimos el viernes un concierto, un gran concierto, por cierto, donde participaron también vuestros capataces en esa puesta en escena en el Teatro de las Cortes. Un concierto de gran calidad. Así es, de bastante calidad. Yo como he dicho, esto ha sido un regalo hacia la hermandad. Esto ha sido un gran regalo por parte de la JCC, ¿no?, por los cargadores. Ya yo, bueno, se habían puesto en contacto conmigo para este detalle que iban a tener con la hermandad, y llevaban ya varios meses trabajando en el tema, y la verdad que nos han sorprendido bastante. Luego ha sido un concierto un poquito distinto a lo habitual, porque también iba un poco narrado, ¿no?, narrando un poquito lo que es nuestro Martes Santo, y que mejor que por sus capataces, que son los que realmente están delante de la Virgen y el Cristo en todo su itinerario, y la verdad que fue muy emotivo, muy emotivo. Carrera oficial, debate que está abierto en Calle Real, donde está, lo llevamos a otro punto de la ciudad. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues la carrera oficial es ahora mismo la incertidumbre más grande que tenemos dentro de nuestra Semana Santa, porque realmente, si quieres conocer mi opinión, yo sinceramente no la veo en otro lugar, la verdad que no, porque coincido con otros hermanos mayores. Sería bastante complicado en principio trasladarla a otro lugar, puesto que hay que pensar en las hermandades que vienen de los extrarradios, viene desde muy lejos, y la verdad que ahora mismo en ese punto pues está un poquito consolidada, está ya por los distintos itinerarios, están ya más o menos formados para que se pase por ahí. El llevarlo a otro punto sería cuestión de probarlo, a lo mejor queda bien, porque esto también fue una novedad cuando se instaló en la Calle Real. Todos decíamos, todos pensábamos que iba a ser un engorro el ponerla ahí, pero los resultados están ahí, que la verdad que está muy bien. Yo no la veo en otro lugar, la verdad. Caseta de feria. Contento con con ser un punto de encuentro de la hermandad, hay que darle una vuelta de tuerca. ¿Cómo ve el futuro de Caridad en el recinto ferial de la Magdalena? ¿Vais a seguir? ¿Qué plan tenéis? Bueno, ahora mismo todavía no hemos hablado del tema de feria, pero sí que te puedo decir el balance que hace uno del año anterior. El tema de feria sí que es cierto que la hermandad monta como punto de encuentro, ¿no? Y para que los hermanos tengan un sitio donde acudir en feria y tal, y sería... mentiría si no dijera que también se hace con fines de económicos, ¿no? De sacar para afrontar los proyectos y para ayudar a la hermandad económicamente. La feria ya unos años que no está dando los resultados que deberían. Van a menos. No sé, claro, es que arrancar con una caseta de feria, sobre todo una hermandad, invertir un dinero desde el primer día y ahora luego recuperarlo y no recuperarlo, y los ingresos cada vez son menos, y la verdad que es para pensarlo, la verdad que es para pensarlo, y es como dice, habría que darle un giro al tema de las ferias, que son muchos los impuestos, el suelo, se paga mucho antes de arrancar una feria, y eso te hace que te pienses el montar o no montar, y esto... Y la hermandad, pues claro, está ahí, aparte del punto de encuentro, pero está por lo económico, ¿no? Porque son muchas horas de trabajo, se necesita mucha gente para llevar la caseta adelante, y es para pensarlo. Hay que darle una pensadita y, efectivamente, hay que coincidir con otros hermanos mayores, hay que ver cómo se impulsa el tema de la feria para que, bueno, por lo menos que no se pierda, ya que no se pierda dinero y efectivamente que no haya que casi pedir un préstamo para empezar la feria del Carmen y de la Sal desde el punto de vista de una entidad como una hermandad. Sí, no, luego añadirte esta feria, y además lo hablamos sí, los hermanos, sobre todo yo hablo con los hermanos mayores que montan en la feria. Yo respecto a los horarios que tienes de trabajo, es una feria que llamamos feria, pero es que se puede catalogar más bien como una velada, porque es que la hora de trabajo es mínima. Aquí la gente viene, esta feria es muy rara, en el sentido de que la gente viene a lo mejor está todo el día en una playa, en un campo, y van, se duchan, ya bajan a la feria cenados, y van a tomarse dos copas y poco más. No es como otras ferias, que van, tienen otra mentalidad de feria, de asistir a comida. Aquí arrancamos a las 10 o 10 y media de la noche, y a las 1 y media las casetas, digamos, sobre todo de hermandades, que es la que yo más conozco, están prácticamente cerradas, se podría decir, y ahí hay un poco margen de venta. Entonces, claro, y luego los gastos son elevados, o sea que por eso te digo que hay que pensarlo mucho. Hay que pensarlo, estamos de acuerdo. Bueno, los hermanos mayores, yo no pretendía esto, pero está viendo hasta pique, pero el objeto singular, está viendo hasta pique ya, a ver qué trae uno, a ver qué trae otro, la mesa da lo que da, pedimos unos objetos pequeñitos y ya el año que viene vamos a tener que plantear aquí el meter algún paso o algo. Pero bueno, Caridad siempre nos trae algún detalle. ¿Qué objeto nos trae este año? Bueno, pues este año, claro, cuando me dice tráete un detalle, pues he querido traerte un gran detalle que para nosotros pues significa mucho, ¿no? Significa el corazón, ¿no? El quinto dolor de la Virgen María, y que fue traspasado por una espada. Entonces, bueno, pues un grupo de devotos de la hermandad pues ha tenido a bien el hacerle esta donación a la Virgen en el aniversario, para que quede constancia de esta efeméride con este regalo. Bien, esta es de plata de ley, está hecho en los talleres de los hermanos Delgado, en el mismo taller donde se está realizando el paso de misterio. En su empuñadura pues lleva un pelícano, lleva algunos motivos de Granada, símbolo de la caridad. El pelícano, bueno, pues da de comer a sus crías como gesto de caridad. O sea que es un regalo que lo hemos acogido, que precisamente nos lo hicieron llegar el mismo día de la presentación de los actos del aniversario. Y bueno, yo quiero también, ya lo di en aquel momento, pero yo aprovecho y le doy las gracias a todo ese grupo de devotos que donativo a donativo pues han conseguido que al fin la Virgen pues tenga un corazón en el pecho. Lo estrenó en en la misa de apertura del aniversario, y si Dios quiere, pues el próximo Martes Santo pues lucirá en su salida procesional. Ahí queda, insisto, el objeto singular. Pues hermano mayor, muchas gracias por este ratito, por este resumen. Que sepas que la fe que habéis mostrado en este tiempo difícil, que sé que os ha tocado vivir, es una fe que también mucha gente nos ha llamado la atención y nos hace pensar que efectivamente existe algo. Existe algo, y mandaros un abrazo a toda la familia de Caridad, que ha sido de verano para acá ha sido un tiempo complicado, a tus padres, a toda la familia, y insisto, esa muestra de fe que hemos visto en este tiempo vuestra, la verdad que nos ha llamado, nos ha sobrecogido a todos los que estamos cerca de esta hermandad de Caridad. Yo desearos que el Martes Santo sea extraordinario, que no llueva, por Dios, no, que no haga viento, que podéis hacer el recorrido por 7 revueltas, que la gente siempre está con la incertidumbre. A ver, llega Caridad allí, es un momento muy especial, la verdad que es muy especial, y desear, insisto, lo mejor de lo mejor. Pues muchas gracias por tus palabras, la verdad que sí, que como dices, año difícil, pero bueno, hay que seguir adelante, y bueno, pues darte las gracias de todo corazón en nombre de toda mi familia y en toda la familia de la Caridad. Pues estaremos muy pendientes de vosotros y estaremos con vuestro 75 aniversario. Muchas gracias. A ti. Pues hasta aquí esta entrevista, este punto y aparte, donde hemos conocido un poquito más qué plan tiene la gente de Caridad para este Martes Santo, que esperemos que sea extraordinario. Muchas gracias a todos por su atención.